Virgen que recibir entre aplausos, repique de campana. Salva de cohete. Y salva de cohete, característico también. La verdad que la luz que hay es espectacular, ¿no? Una luz cálida, sí. No se ve. Una luz especialmente bonita para sí. Una profesión. Esta profesión de tarde y. La misma radiante, la ilumina, ¿verdad? Una luz muy... Esos cohetes que ya han transmitido ese mensaje a todos los palmerinos que no se encuentran en este punto, en la Plaza de España, que la Virgen ya está en la calle, que se pueden acercar a verla por los distintos puntos de su recorrido, la pueden acompañar. Y también pueden permanecer con nosotros en directo hasta la plaza de Pedro Alonso Morgado, donde vamos a estar ofreciéndoles estas imágenes. ¿Cómo se vive un día como este? Un día, según tu recuerdo, tus vivencias. Pues bueno, ya conforme la edad ha ido aplacando los nervios, ¿no? Ya bueno, ya la experiencia pues quiera que no te da ese sosiego y esa serenidad. Pero siempre una tarde de nervios, ¿no? Porque como niños siempre empezamos yendo de monaguillo y yendo con incensario, muy nervioso, que me tengo que ir para allá, mamá que no, el niño que muy temprano, que hace mucha calor y en fin, ¿no? Las inquietudes de niño, ¿no? Que siempre se recuerdan con mucho agrado. Y bueno, ya otra concienciación, ¿no? Ya a disfrutarlo, a saber que es un día especial, que vas con los compañeros, que ya la verdad que los años van aplacando esos nervios. Que estemos acostumbrados a verla, es una rampa que tiene bastante pendiente, que se hace no complicada, pero bueno, sí hay que tener cierta precaución.
superado ese tramo más delicado, no podríamos decir que es el de la bajada de la rampa.